Buenos días, compañeras, compañeros. Estamos iniciando un año de mucha proyección, de fusión, de mejorar los niveles de vida de nuestras familias, principalmente de las familias pobres de nuestro país y de nuestro departamento. Como gobierno, tenemos el compromiso de trabajar junto a ustedes, porque aquí no hay que el gobierno estamos allá, y los productores y los protagonistas están allá. Para nosotros somos una sola familia, en función de trabajar por mejorar los niveles de vida de las familias nicaragüenses y en este caso de la familia madrileña. Hoy ustedes están en una actividad de mucha trascendencia. Estamos hablando de un congreso internacional y es posible que en años anteriores ustedes como agricultores tal vez no se imaginaban que en el año 22, en el mes de enero, iban a tener la oportunidad de estar participando en un congreso internacional. Un congreso internacional que lo estamos desarrollando en las condiciones que tiene el mundo ahora, enfrentando la pandemia, pero nunca, como lo dijo nuestro presidente, bajando la guardia, cumpliendo las medidas de bioseguridad para protegernos, pero no dejar de trabajar. Hoy ustedes son protagonistas de esta estrategia. No me estaban escuchando. Entonces, hoy ustedes son protagonistas de una estrategia que tenemos en el sistema de producción, consumo y comercio, porque en el sistema de producción tenemos varias estrategias y cada una de ellas juega un papel fundamental para fortalecer la economía de nuestro país, pero fundamentalmente la economía de sus familias. O sea, nos interesa y ponemos en el centro que este proyecto fortalezca la economía de sus familias, porque nada haríamos que aquí estaríamos fortaleciendo a grandes empresarios, porque en otras oportunidades hace así. El empresario grande se queda con los reales y el trabajador en las comunidades se queda con el sudor que derrama de su frente para trabajar. Aquí cambian las condiciones. Lo que buscamos es que ese recurso económico sea para mejorar los niveles de vida de su familia. Ese es el cambio que tenemos como gobierno como gobierno estamos ahí convertidos en facilitadores. Nuestros técnicos del sistema de producción en disposición de compartir los conocimientos con ustedes y ayudarles en función de que sus costos de producción sean menores. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes tengan mayores ganancias. Así hablan los economistas. Pero nosotros queremos que ustedes que están ahí en las comunidades trabajando, produciendo miel, sean como protagonistas los mayores beneficiados. Qué bueno que ahora producimos miel, y la miel de abeja tiene una serie de virtudes y una serie de ingredientes que nos sirven para la salud. Hace unos años también solo conocíamos que la miel de abeja se producía en Chiapas, inclusive no tenía mercado. Ahora, con toda la campaña que hemos logrado hacer, y es importante destacar el esfuerzo en conjunto. Gobierno, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este rubro, unidos, unidos porque cada vez produzcamos más miel, porque el mercado también se ha ido estableciendo y a veces tenemos más demanda de la cantidad de miel que tenemos producida. Entonces tenemos que plantearnos el reto de cada vez tengamos más miel con todas las características que demanda el mercado, pero lo importante es que ustedes ahora, como apicultores, hombres y mujeres, tienen a este gobierno facilitador, promotor, en función de esa misión que nos ha dado nuestro presidente, el comandante Daniel, nuestra vicepresidente, la compañera Rosario, de que trabajemos junto a ustedes para que así podamos juntos enfrentar y superar los niveles de pobreza que tenemos en las comunidades y barrios de nuestro país. Nuestro saludo, nuestro abrazo, y tengan la plena confianza que van a tener siempre al sistema de producción acompañándoles para que cumplamos esa misión que ustedes tienen de cada vez ser mejores productores. Y para eso estamos las instituciones del sistema de producción para acompañarnos. Y ahí la victoria al final es de todos. La victoria es del pueblo de Nicaragua. La victoria es de las familias pobres de nuestros municipios y nuestro departamento de Madrid. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bien. Dando continuidad a nuestra actividad, tenemos ahora el enlace con el compañero Pedro Pablo Benavides, director nacional de transferencia, quien nos dirigirá palabras de inauguración y los objetivos del evento. Compañero Pedro Pablo. Buenos días a todos, todas, compañeros, compañeras. Se escucha, solamente quiero confirmación de eso para... Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha. Me gustaría saber si se escucha. Bueno, me están confirmando que sí se escucha. Quiero, en primer lugar, pues, agradecerle a nuestro hermano compañero Evelio Obando por su... Tenemos un problemita técnico, compañero Pedro Pablo, no lo estamos escuchando. Nuevamente, quería saber si se escucha. Debe ser el micrófono. Buenos días, se escucha. Me están diciendo en los mensajes que se escucha bien en León, se escucha bien en otra zona, pero no sé si en la sede del Congreso, en Madrid, se está escuchando. Tal vez el equipo de apoyo, por favor, me podrían... Villa del Carmen se escucha muy bien, perfectamente, me están diciendo. Muy buenos días, ahora sí me están diciendo que ya se escucha. Muy bien, muchas gracias entonces. Esta es parte del proceso, ¿verdad? Entonces que todos y todas tranquilos, que estaba comenzando a decirles que en primer lugar, pues darle gracias a Dios por permitirnos estar reunidos el día de hoy. Es para nosotros un gran honor, ¿verdad? Este encuentro, este congreso internacional, y quería agradecerle muchísimo a nuestro hermano, el compañero Evelio Obando, por su mensaje, en donde nos traslada la importancia que tiene y el rol y el espacio y la importancia que ocupa el sector de la meliponicultura y la apicultura en Nicaragua, en nuestro país. Y muy bien dicho que iniciando el año con un mes muy activo, con mucho entusiasmo, desarrollando este tipo de actividades importantes. Este congreso es la continuidad de una estrategia de trabajo en donde el viernes pasado, el 14 de enero, para más o menos ser exacto, se desarrolló el primer Congreso Internacional de Producción Apícola y Meliponícola Nicaragüense. Y tuvimos también la oportunidad de contar pues con la participación de expertos internacionales como la doctora Silava, de investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, y pues nos compartió importantes datos en el marco de la red Solatina, que es el grupo de monitoreo de colmenas en América Latina. También estuvimos con la doctora María Eunice Enrique Scotton, investigadora asociada de la Unidad Investigadora de Conocimiento y Uso y Valoración de la Biodiversidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y hoy vamos a contar con la presencia y con la colaboración del Colegio Frontera Sur de México, conocido como ECOSUR, en donde para nosotros es un honor tener la participación de Michelle Yanet Rosales Granados. Ella es investigadora, estudiante del grupo de abejas en este reconocido Centro Internacional de Investigación especializado en apicultura. Agradecerle la presencia a nuestra compañera Marta Merari por su estrecha colaboración en estas alianzas de trabajo que son muy importantes para el desarrollo y fortalecer la estrategia productiva de la apicultura y la meliponicultura en Nicaragua, en donde en Madrid contamos con experiencias novedosas e importantes, en donde hemos venido trabajando con jóvenes, los cuales hoy vamos a tener prácticamente participación activa, cuando nos comparten experiencias por parte de Juan Alberto Pérez Vázquez, de la cooperativa, compartiendo esas experiencias sobre el mejoramiento genético de abejas reinas, así como el tema de la producción y agregación de valor de la miel de abejas. Entonces, son temas muy importantes para todo el país. Nosotros somos un país que gozamos prácticamente de un reconocimiento internacional por la calidad de nuestra miel. Tanto la miel que se produce a granel, pero también reconocimiento de nuestra miel ya segmentada, ya procesada. Agradecerle y felicitar también a nuestro hermano, compañero Freddy, ¿verdad? Delegado del INTA en Madrid por estar activamente en el marco del sistema de producción, participando de este proceso, a las instituciones del sistema de producción, el IPSA, quien juega un rol fundamental y clave en estos procesos y que también nos acompaña en los procesos de capacitación, al MAC y a todas las instituciones, MEFCA, en donde todos conjuntamente promovemos e impulsamos este tipo de iniciativas. Hay una conexión en todo el país. También hoy estamos desarrollando en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias un foro internacional. También tendremos la participación de nuestra compañera de ECOSUR. Y estamos desarrollando de manera paralela ambos eventos. Y pues nos queremos saludar, productores y productoras, estudiantes, técnicos que están conectados en diferentes zonas del país, como tenemos visualizada la conexión en Mateare, San Lorenzo, Madrid, Somotío, Huaco, Rivas, Mazatepe, Posoltega, toda la Villa del Carmen, San Marcos, La Paz Centro, León y otros lugares del país en donde estamos compartiendo. De igual manera compartimos a través de nuestros canales, ¿verdad? De canal INTA Nicaragua, YouTube y todo nuestro entorno digital del INTA, de las redes sociales. El Congreso Internacional, Formulación de Insumos Orgánicos para la Reducción de los Costos de la Producción de Miel, es una estrategia de trabajo que se viene inspirando en las necesidades planteadas por el sector para poder nosotros aportar a un incremento de la disponibilidad también de una producción, pues más, una producción, por decirlo así, más sostenible y sobre todo una producción que nos permita disponer de un margen de ganancia, pues para beneficio de las familias en el campo. Y pues nuestro país, como les decía, gozamos de ese reconocimiento internacional en cuanto a la calidad, porque pues no se nos ha encontrado, no se nos ha castigado en ningún mercado porque nos encuentren un producto o la producción con ningún tipo de residuo. No se ha encontrado esto y gozamos pues hasta libre arancel sobre este tema. Y nosotros somos un país en este sentido que estamos con un gran potencial florístico en Nicaragua. Tenemos diversidad, podemos obtener miel con tendencia a marango, por ejemplo, pero también la miel de la caña de azúcar o la miel más de todas esas flores que ponemos nosotros, esa diversidad. Y para nosotros, pues, es un orgullo poder decir que somos parte de un corredor mesoamericano en donde tenemos una de las biodiversidades más altas también, compartiéndola con las regiones, con nuestros hermanos de México y todos estos países en el mundo. Compartimos una alta biodiversidad de nuestra especie y para nosotros la conservación también de las especies nativas sin aguijón son muy importantes, que son las meliponas, y son parte de la cultura nuestra, de nuestros países. Y esas eran muchas de las preguntas que se hacían los apicultores en el Congreso anterior sobre el aprendizaje que necesitamos desarrollar sobre este tema, y por eso es que estamos desarrollando la continuidad de este tipo de intercambios. Y pues en Nicaragua nosotros prácticamente el 80% de nuestra miel se exporta, o sea, eso genera más de 1.3 millones de dólares. Y es importantísimo saber que son prácticamente más de 700,000 kilogramos de miel la que nosotros obtenemos. Y los principales mercados a los que nosotros normalmente hemos pues, puesto a disposición del consumo, la miel nuestra están en la misma Alemania, es un mercado exigente, Alemania, Italia, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Japón, Honduras, son diferentes países en los cuales nosotros hemos gozado de ese reconocimiento, pero hay un importante dato, y es que también hemos aprendido a fragmentar nuestras miel para ponerlas en el mercado nacional. No sé cómo están ahorita los indicadores, pero si en el mercado internacional nos cuesta $3 o $4 el kilogramo de miel, nosotros fragmentando nuestra miel lo podemos vender hasta en $7. Y unas invenciones, las innovaciones que se han hecho, por ejemplo, la pajilla, miel en pajilla para el consumo de los niños en los colegios, todo eso ha sido son innovaciones importantísimas que nos han permitido nosotros seguir promoviendo el tema de la miel de abeja como un aporte también nutricional, en base proteínico para nosotros los seres humanos. Y pues tenemos algunos desafíos. Dentro de los desafíos que lo que nosotros nos proponemos es que tenemos que incrementar la producción, la cantidad de colmenas. O sea, nosotros necesitamos incrementar la cantidad de colmenas y trabajar el tema de la pureza genética. Para nosotros es muy importante, como gobierno, es importantísimo el tema del impacto que tienen las enfermedades y trabajar el tema de las enfermedades para hacer uso de buenas prácticas que nos permitan a nosotros poder incrementar nuestra producción, porque gozamos de ese reconocimiento. De igual manera, el trabajo de la investigación científica en este campo para nosotros es prioridad, pues ya hay investigaciones, hay resultados de investigación que nos dicen a nosotros el cuánto aporta. Por ejemplo, el tema de la polinización que hacen nuestras abejitas al tema del café, por ejemplo, o algunas hortalizas. Y hoy va a ser un honor, pues, contar, ¿verdad?, con ese aporte de ese tema tan importante que nos va a compartir Michelle sobre el tema que tiene que ver con el aprendizaje de polinizadores en la milpa y los cafetales. Y eso es como una herramienta de difusión. Para nosotros es valioso saber de que este tipo de actividad en el campo se combina y es parte del equilibrio de otras actividades que nosotros podemos perfectamente desarrollar en armonía con nuestro ambiente, con nuestra madre tierra. Felicitarlos, darle la bienvenida, decirles de que este espacio es para intercambiar, pero también es importantísimo que nosotros podamos identificar nuevas acciones, nuevas líneas de trabajo. Pienso de que pues, nosotros vamos por el camino correcto, como decía nuestro compañero Evelio Obando, estamos interesados en aportar y apoyar todos los pequeños y medianos productores también, y de toda la cadena, incluyendo todo lo que tiene que ver desde el proceso de producción, la agregación de valor, todo lo que tiene que ver con la importación. Y para nosotros es muy, muy importante apoyar y colaborar, por ejemplo, cuando se desarrollan marcas, o cuando se trabaja en emprendimientos. Entonces todas las instituciones participamos en este proceso y en esas alianzas de trabajo que desarrollamos desde los territorios hacen posible de que hoy pues existan también esfuerzos importantes, cooperativas fuertes que están desarrollando este trabajo y que tienen mucho reconocimiento y prestigio, de los cuales nosotros también pues en esa colaboración mutua, estas cooperativas que tienen grandes experiencias también comparten, han compartido experiencia en estos espacios como los foros, los intercambios, los congresos. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias por participar. Queremos reconocer ese trabajo y esa labor que hacen nuestras abejitas en el campo, a través de esa labor y ese trabajo que hacemos todos y cada uno en el campo, especialmente nuestros apicultores y apicultoras que día a día están desarrollando nuevas formas, nuevas técnicas para poder suplir las necesidades desde la indumentaria para la producción de su equipo hacia nuevas innovaciones y la participación y la visibilidad como Nicaragua en este rubro en el mercado internacional, y ese hermanamiento que tenemos pues con centros internacionales como ECOSUR de México el día de hoy es importante, así como lo estamos desarrollando con otros países. Aprovechemos al máximo este espacio, un espacio muy enriquecedor, y pues no me resta más que darle nuestro saludo de nuestras autoridades superiores del INTA. Y obviamente esta institución es parte del sistema de producción Y estos son lineamientos que nuestro comandante y la compañera Rosario, ¿verdad?, han prácticamente venido observando y desarrollando en el proceso como parte de las estrategias productivas que se vienen desarrollando en el país, que son más de 26 estrategias, las cuales ya hoy, pues, gracias a Dios, cuentan con resultados visibles, pero no nos paramos ahí, sino que continuamos desarrollando mucho más ese esfuerzo, profundizando más y de cara siempre directa con nuestras familias productoras en el campo. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias, compañero Pedro Pablo. Este evento que estamos desarrollando cuenta con 4 ponencias, una internacional, que es la que ya mencionó el compañero Pedro Pablo, que lo va a hacer Michelle Yanet Rosales, desde la zona sur de México, exactamente de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Y vamos a tener también 3 ponencias nacionales, que son los compañeros que están aquí acompañándonos hoy. El compañero Daniel Edmundo Dávila, que va a exponer sobre la producción de insumos orgánicos para reducir los costos en la producción de miel. El compañero Juan Alberto Pérez Vázquez, de la cooperativa Incluso Moco, con mejoramiento genético de abeja reina. Rubén y Sánchez va a hacer su ponencia sobre la producción y valor agregado de miel de abeja. Entonces, para ir tan colegado forma el evento y avanzar un poco en el tiempo, vamos a tener la conexión con Michelle Yanet Rosales Granados, estudiante del equipo de abejas del Colegio de la Frontera Sur. Entonces, adelante, Michelle Yanet, estamos a la escucha con ustedes. Hola, buenos días a todos. ¿Puedo compartir pantalla? Hola. ¿Me escuchan? Dígale que sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, dígale. Sí. Adelante. Ajá. Voy a compartir pantalla, a ver si me permite. ¿Se visualiza bien? ¿Ahí lo ven bien? Sí, ahí lo tenemos. ¿Sí? Sí, está aprendiendo de polinizadores en la misma y el cafetal, una herramienta de difusión. Ajá. A ver si cambia, no sé. Todo presentación es correcto. Sí. Solo que estoy esperando a ver si cambia. No cambia, ¿verdad? No cambia, necesita el mínimo presentación. Sí. Voy a intentar a ver si puedo. A ver si así ya cambia, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, como les decía, me presento. Mi nombre es Michelle Yanet Rosales Granados. Yo soy parte del equipo Abejas de ECOSUR en el sureste de México. En el Colegio de la Frontera Sur, pues está ubicado en San Cristóbal de las Casas. Y pues yo les voy a compartir el tema Aprendiendo de polinizadores en la milpa y el cafetal, una herramienta de difusión. Como parte de los resultados de mi tesis, aporte de la polinización por abejas a la producción agrícola y autoabasto alimentario de familias campesinas de los Altos de Chiapas y la Mixteca de Oaxaca, se construyeron carteles de difusión en favor de la biodiversidad, el territorio y los polinizadores. En colaboración con el doctor Remy Bandán, la maestra Eliana de Fuentes y la maestra Daniela Gallardo Olino. Este es el primer cartel que se construyó y fue denominado el aporte de los polinizadores al cafetal, en donde, pues como ahí pueden observar, el cartel refleja los sistemas que se pueden encontrar en el sistema cafetal de la región Altos de Chiapas, y donde muestra cuánto es el aporte que realizan las abejas y otros polinizadores al autoabasto alimentario de una familia en promedio en la región de los Altos de Chiapas. Entonces, como pueden observar, este cartel no solamente está presente una abeja, sino hay diversidad de abejas y diversidad de polinizadores, ¿no? Porque también en nuestros ecosistemas, pues hay otros polinizadores que contribuyen, como la mariposa, el murciélago, los colibríes, las avispas. Y lo que se pretende aquí es que en la parte de abajo, si ustedes pueden observar, hay unas barras en color blanco o crema, que es la cosecha anual que cada familia produce, digamos, en su sistema cafetal. Y las barras de arriba, que son en colores, que están en la parte de arriba en colores, eso es lo que le debemos a las abejas. Entonces, por ejemplo, si una familia en promedio en los Altos de Chiapas cosecha, digamos, de café 369 kilogramos en promedio, pues 92 kilogramos es gracias a las abejas y a otros polinizadores, ¿no? Igual de aguacate, el aguacate corresponde al 65% de dependencia a la polinización. Entonces, si tenemos 284 kilogramos en promedio que una familia de los Altos cosecha, pues le debe 185 kilogramos de aguacate a las abejas y a otros polinizadores. Entonces, este cartel pues refleja que más o menos en los cafetales de los Altos de Chiapas, las familias cosechan en promedio 1,897 kilogramos de alimentos al año en total, ¿no? Lo que corresponde un 26.8% de esta cosecha, pues es gracias a los polinizadores como las abejas. Entonces, quiere decir que lo que una familia cosecha gracias a estos polinizadores es 508 kilogramos de alimento al año, y que pareciera que el porcentaje es muy poco, pero para una familia campesina esto representa pues su autoabasto alimentario, una buena parte de ese alimento que ellos consumen y que pues estaría reflejando pues en la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo, un pequeño ejemplo del cartel de polinizadores en el cafetal. Y luego realizamos otro cartel que es el aporte de los polinizadores a la milpa, lo mismo reflejando la importancia de las abejas, de otros polinizadores, y nuevamente pues aquí tenemos las barras que en la parte de abajo reflejan lo que es la producción total en un sistema milpa de la región Altos de Chiapas. Ellos pues cultivan, digamos, en su mayoría pues tomate, maíz, calabaza, y algunos árboles frutales y algunas arbences que también son de importancia para ellos, que las consumen, como el nabo, la hierba mora. Y entonces la cosecha, por ejemplo, de maíz, pues esta no depende de polinizadores porque el maíz se poliniza por el viento, pero sí, por ejemplo, la calabaza o el chile o el tomate, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ellos en promedio cosechan 96 kilogramos de calabaza, pues 91 kilogramos de calabaza es gracias a la polinización por abejas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en los Altos de Chiapas se cosecha en promedio 1,494 kilogramos de alimento al año, que corresponde a un 20.3%, que de esta cosecha pues se debe a estos polinizadores. Y pues también porcentaje contribuye a una parte muy importante del año, porque ellos sí dependen totalmente de la producción tanto del sistema milpa como del sistema cafetal. Entonces, pues esto es como lo que se puede reflejar de estos dos sistemas, cómo contribuye la polinización a que las familias puedan tener alimento y aparte pues que ellos puedan tener alimento sano, ¿no? También. Bueno, ¿y cómo se construyeron estos carteles? Lo que hicimos es hacer una búsqueda de información sobre la polinización por abejas. Entonces, lo que hicimos es buscar en varios documentos, en varios artículos, cuánto era la polinización que aportaban las abejas a ciertos cultivos. Entonces, encontramos un artículo de Klein 2006, en donde ella reporta alrededor de 61 cultivos que tienen dependencia. Por ejemplo, ella reporta que el aguacate tiene 65% de dependencia, el mango 65%, el café 25%, la manzana 65%, la calabaza 95%. Entonces, conociendo estos datos, pues ya podíamos saber cuánto era la dependencia de cada cultivo. Y pues aquí, por ejemplo, ¿qué cultivos dependen de la polinización? Pues el maíz, el garbanzo o el chícharo, por ejemplo, no dependen de la polinización por abejas. Ellos se polinizan por el viento y, por ejemplo, ya a partir del chile, el frijol, el jitomate, el cacahuate, ellos ya tienen de 1 a 10%, del 1 al 10% que dependen de la polinización por abejas. El café, la fresa, la guayaba es del 10 al 39% que pues dependen de las abejas. El aguacate, el durazno, el mango, la manzana es del 40 al 89% la dependencia, y la calabaza, la sandía, el melón, principalmente las curcubitáceas, tienen una dependencia del 90 al 100%, dependen de la polinización por abejas. Bueno, y ya conociendo estos datos de cada cultivo, cuánto era la dependencia de todos estos cultivos, pues entonces nos dimos a la tarea a entrevistar a las personas, ¿no? De esta región, de los Altos de Chiapas, pero también se entrevistó a 30 personas de los Altos de Chiapas y a 30 personas de la Mixteca de Oaxaca, y pues se les preguntaba, ¿no? ¿Qué era lo que cultivaban y qué sistema de producción tenían? Es decir, les preguntábamos si tenían cafetal, si tenían milpa o si tenían traspatio. Entonces, ya una vez que nos decían, pues sí, yo cuento con un cafetal, entonces, ¿qué es lo que cultivan el cafetal? Y ya nos decían, pues yo cultivo café, durazno, por ejemplo, mango, algunas chalum, ¿no? Algunas otras plantas. Entonces preguntábamos la producción total, y ya nos decían, pues yo de aguacate cosecho 200 kilos, 250 kilogramos, de mango 20 kilos, ¿no? De fresa 30 kilos, y así vamos preguntando la producción total por cada cultivo. Y de ahí, pues gracias a esta información obtuvimos gráficas. Por ejemplo, esta es una gráfica del sistema milpa, que corresponden, las barras verdes corresponden a la producción de los cultivos, y las barras en color amarillo pues corresponden a la dependencia de polinización. Entonces, por ejemplo, aquí la producción total, si lo ven, es de 1.494 kilogramos. Y de estos 1.494 kilogramos, 304 es gracias a la polinización por abejas. Y lo mismo en el cafetal. En el cafetal, igual, las barras que ven en color verde son la producción total de cada cultivo, y las barras amarillas es la dependencia de polinización por abejas. Entonces, en esta producción, una familia en promedio cosecha 1.897 kilogramos, y gracias a la polinización por abejas es 508 kilogramos, que es, pues para ellos es bastante, ¿no? Y es una muy buena aportación. Entonces, si ya conocíamos lo que cosecha cada familia al año, porque ya habíamos preguntado cuánto cosechaban de mango, de café, de aguacate, de manzana, de todo lo que tenían en un sistema de producción, y ya sabíamos lo que depende de la polinización cada cultivo, porque ya lo habíamos investigado en la literatura consultada que anteriormente les comenté. Entonces ya podríamos hacer los cálculos. Entonces, un ejemplo que yo les pongo aquí es: las familias cosechan en promedio 191 kilogramos de durazno, y el durazno o la planta de durazno depende el 65% de la polinización por abejas. Entonces, al hacer un cálculo, nos da que 124 kilogramos de durazno es gracias a las abejas. Es decir, de esos 191 kilogramos de durazno que una familia de los Altos de Chiapas consume, 124 kilogramos de durazno es gracias a las abejas. Entonces es una muy buena aportación, que si están las abejas presentes, pues ellos van a seguir teniendo esa cantidad de kilogramos de durazno, de aguacate, de míspero, de café y de otros cultivos, ¿no? Alrededor de 61 cultivos, como ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, entonces, ¿por qué generamos estos carteles, no? Pues porque se sabe o se conoce que el 90% de las plantas silvestres y el 75% de los cultivos dependen de las abejas, ¿no? Que son, las abejas son los polinizadores que se les considera uno de los más importantes, aunque también hay que reconocer que existen otros polinizadores en nuestros ecosistemas, en nuestros sistemas, en nuestros territorios, y que también pues son importantes. Detener el uso de agrotóxicos en los cultivos. ¿Por qué? Porque muchas veces se aplican pues principalmente insecticidas o herbicidas para matar esas arbences que luego están ahí presentes en nuestros sistemas, o para matar algunos insectos, y entonces las abejas y otros polinizadores pues se ven afectados, ¿no? Entonces era importante que las personas conozcan que el contar con estos polinizadores en sus cultivos, pues les va a dar un porcentaje para que ellos tengan, ¿no? De, ya sea para su alimentación, o pues si ellos, por ejemplo, en este caso, como el café es el cultivo que ellos venden, pues entonces si aplican estos agrotóxicos, pues una muy buena parte de ese café, pues estarían perdiendo, ¿no? Y también otra de las cuestiones, que existe la idea que solo a veces está presente una abeja, ¿no? Que muchas veces comúnmente le llaman abeja de la miel, pero que es Apis mellifera. Y pues también queríamos reflejar que hay una diversidad de abejas sociales, solitarias, abejas sin aguijón, ¿no? Abejorros, que están en nuestros ecosistemas y que aunque no hagan miel o aunque no producen miel, por ejemplo, en este caso de las abejas solitarias, pero sí cumplen un rol muy importante en nuestros ecosistemas, que es el de la polinización, ¿no? Y pues también otra importante razón por la que construimos estos carteles es porque la polinización, pues siempre se ha dado como, o siempre, Michelle, parece que sin querer ahí cerró el micrófono, no le estamos escuchando. Dejé de compartir pantalla, lo voy a intentar. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente bien. Ok. Perdón, me quedé aquí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, ahora sí. Ok, entonces, y también otra razón era el no conocer qué es la polinización y la importancia para sus cultivos, porque pues muchas veces en campo nos encontrábamos a personas productoras o agricultoras campesinas que pues desconocían que la polinización era importante para sus cultivos, e incluso llegaban a pensar que pues al llegar una abeja o al visitar una abeja a sus cultivos, pues estaba dañando, ¿no? Su planta, y tiraba la flor o le llevaba alguna enfermedad. Entonces por eso era la importancia de hacer estos carteles. Y pues aquí, por ejemplo, también es muy importante generar reflexiones colectivas que ayuden a que conozcan la importancia de los polinizadores, como las abejas, en nuestros territorios, en nuestro alimento. Y pues el principal también aporte que estos carteles pretenden hacer es construir diálogos entre agricultor y apicultor, meliponicultor, en donde, por ejemplo, entre ellos conozcan esta importancia y puedan decir como este diálogo, ¿no? De mira, compa, si tú aplicas agrotóxicos en tu en tu parcela o talas los árboles o deforestas o matas todas estas plantas que son benéficas para las abejas, pues también estás perdiendo una muy buena parte de esa cosecha o esa producción que tú haces anualmente y que te ayuda para tu alimento o ya sea para la venta, y pues entonces estarías perdiendo esa buena parte, ¿no? Entonces, también otra de las cuestiones importantes de estos carteles es que existe información a veces muy valiosa, pero que a veces no llega hasta las personas, ¿no? Que están en contacto con este caso, con los territorios, como son los campesinos, apicultores, meliponicultores, y que a veces pues solo se queda en datos duros o en datos muy técnicos que pues a veces no reflejan, ¿no? Esta importancia. Entonces, por eso estos carteles pues tienen esa intención y regresar la información de una manera ilustrativa, clara, precisa y entendible a las personas que fueron nuestros colaboradores y a más personas que pues les interesa este tema, ¿no? Ahora pues les voy a compartir qué hay más allá de este proceso de titulación o de tesis. Pues en la experiencia con CESMACH, CESMACH es una cooperativa que es cafeticultora en la parte sierra de Chiapas, en la parte de por acá. Entonces ellos son alrededor de 500 socios y entonces ellos tenían problemáticas como que pues estaban aplicando insecticidas o algunos agrotóxicos en esas regiones y muchas de sus colmenas pues estaban, se estaban muriendo, se estaban viendo afectadas, y entonces ellos cuando conocieron estos carteles de difusión, ellos decidieron que era muy buena idea hacer un cartel, pero ahora de su territorio, de sus cafetales, ellos pertenecen a una reserva muy importante acá en México que se llama la Reserva del Triunfo. Entonces son muchas comunidades que están ahí en ese territorio y que juntas pues hacen una cooperativa que se llama CESMACH, y entonces ellos deciden que estos carteles pueden ser el inicio de crear ese diálogo y que pueden hacer talleres de difusión en todas las comunidades donde están pues todos los socios y poderles llevar esta información de la labor tan importante que realizan las abejas, ¿no? Y otros polinizadores. Entonces, aquí pues se hace una selección de personas porque pues si son muchísimos socios, entonces no se podía entrevistar como a los 500, ¿no? Entonces se hace una selección de personas de manera que todas las comunidades tengamos pues el aporte de su voz, de sus saberes, y entonces se hace una calendarización de entrevistas en campo. Se hacen las entrevistas, pero aquí a diferencia de la primera, de la tesis que les acabo de comentar, aquí ya se hacen talleres en donde se explican pues qué es la polinización, la importancia de la polinización. Les llevamos cajas de abejas donde están montadas, demuestra que para que ellos conozcan que si las han visto en su territorio, ¿no? Cuáles han visto, y pues con esto se sistematizaron algunos resultados y luego se diseñó un cartel que ahorita lo están validando en campo. Entonces, los socios, la cooperativa, pues los encargados, los coordinadores están llevando a cabo la validación de este cartel, de este nuevo cartel. Entonces lo están llevando a las comunidades para que los apicultores, agricultores, campesinos, cafeticultores puedan observar si refleja su territorio, si ven esos polinizadores en su territorio y les puedan hablar de esta importancia que realizan las abejas. Entonces, en este taller, pues así como les decía, se les explicó qué es la polinización, la importancia, otros polinizadores, el porcentaje de dependencia de los cultivos, tanto a la milpa como en el cafetal, y pues se hacían diálogos de qué podríamos hacer para conservar nuestros polinizadores, ¿no? Y al final, pues ellos compartían y reflexionaban que pues era importante pues no talar árboles, no aplicar agrotóxicos y que más personas y que toda su comunidad se enterara de la importancia que las abejas estaban realizando en sus cafetales y en sus cultivos. Entonces, a manera muy simple, digamos, llevábamos unas flores pintadas en papel rotafolio y con una abejita, pues, les explicábamos qué era la polinización, ¿no? Porque muchos, pues, desconocían qué era la polinización y la importancia. Y luego llevábamos carteles donde les mostrábamos que había muchas abejas, muchos polinizadores, y con los carteles que les acabé de mostrar de la milpa y el cafetal, pues les explicábamos cuánto era la dependencia de los cultivos y cuánto aportaba esta dependencia para que ellos tuvieran, pues, ese aporte para su alimento y, pues, para su venta. Entonces, aquí algunos, ellos ya reconocían que abejas habían visto, el diálogo se creó, fue más, bonito, porque ellos ya empezaban a expresar de que sí habían visto estas abejas, dónde las habían visto, sí visitaban, qué visitaban, ¿no? Qué flores visitaban o qué cultivos visitaban más. Entonces, de las cosas que rescatamos o de las cuestiones que aquí rescatamos en esta experiencia con esta cooperativa de CESMACH, a partir de los carteles, pues es que ellos reconocen la diversidad de los cultivos que existen en su cafetal y en sus paisajes, ¿no? Que las personas también reconocen que han visto abejas en sus sistemas, que el cafetal, de ahí se obtienen muchos alimentos, no solamente para ellos, para consumo, sino también para muchos animales como ardillas, pájaros, conejos, y que, pues, también ayudan a que estos animalitos, pues, tengan alimento. La diversidad de abejas y otros polinizadores que también ellos reconocen, que los han visto y que reconocen que las fumigaciones en años anteriores han dañado a las abejas, a sus colmenas, pero también a otras abejas, ¿no? Que viven ahí de manera solitaria o que viven en troncos, y que, pues, esto les gustaría, o estos carteles o estas pláticas les gustaría que se compartieran en su comunidad, porque ellos dicen que, pues, muchas personas desconocen de esta información y que, pues, sería muy útil para que más personas contribuyeran a no talar árboles y a no aplicar agrotóxicos. Entonces, esto sería mi participación. Muchas gracias y, pues, espero que les haya gustado estos carteles y que también a ustedes les ayude a reflexionar la importancia de las abejas en sus sistemas de producción y, pues, que lo compartan con más personas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes en algún chat, alguna pregunta, tenemos alguna duda, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Michelle. Y nosotros continuamos, vamos a tener un poquito para detencionarnos un poco, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un primer encuentro, es nuestra primera vez, decía un amigo, y las primeras veces son un poco traumáticas. Pues nosotros estamos haciendo un primer congreso así de carácter internacional, pero también no podemos dejar de lado nuestra parte cultural y vamos a tener la participación de unas niñas que nos van a deleitar con un baile. Así es que démosle la bienvenida a nuestras niñas que van a participar. Muchísimas gracias. Antes de dar el paso al panelista que tenemos a continuación, vamos a tener palabras de reflexión del compañero César Olivas, secretario político departamental. Buenos días, hermanos y hermanas. Nos da mucha satisfacción ver concentrado en un auditorio a nuevos emprendedores, ya con experiencia en un rubro tan significativo, tan importante y poco promovido en la sociedad. La agricultura se está convirtiendo en un rubro de mucho significado y ese emprendedurismo que se resume en iniciativas, en creatividad, como es la agricultura, ya está haciéndose sentir en la economía local, primero en la economía familiar, en la economía local y por supuesto siguiendo ya en la economía nacional. Esas son las políticas, esas son las iniciativas. Como parte de las políticas, nuestro gobierno viene nuestro gobierno. Y este es un espacio, pues, estar en una videoconferencia con personalidades expertas en el tema, tiene un propósito, es cultivar más conocimiento en ustedes para incidir en eficiencia, en eficacia, en la productividad del manejo de este rubro tan significativo. Nos llena de satisfacción ver mujeres del campo como protagonistas. Nos gusta ver un plenario mixto, hombres y mujeres. Y el mensaje nuestro es que no están solos en ese sentido. Nuestro gobierno central está disponiendo lo mejor de sí para apoyar en el marco de la complementariedad esta iniciativa de ustedes. Uno de los compromisos que tenemos nosotros es abrir mercado. Uno de los compromisos a través del MEFCA, a través del INTA, a través de gobernación, que es todo tipo de ¿verdad? Es incidir en esto. Digamos, en el valor agregado, en la etiqueta, en la marca. Entonces ustedes tienen que estar ya haciéndose sentir como una marca en cada lugar. Así como lo hace la rosquilla de Somotío, la rosquilla de Mazatepe. Ya tiene su marca. Ustedes tienen que aspirar a eso, a tener una marca que nos reconozca. Pero para tener marca o para hacernos sentir como marcada, el alacate, por ejemplo. ¿Qué marca, no? El malacate. Ya está un valor agregado, el envase. Eso compromete a qué cosa. A que el producto no puede bajar de calidad, a que el producto tiene que mantenerse en los estándares de calidad, porque a la medida que ustedes van a ver los mercados, hay más intención, hay más investigación, hay más indagación de la gente. ¿Dónde queda el malacate? ¿Dónde está esa milagre? Entonces, a la medida que vamos a dar un paso nuevo, ese paso nuevo nos obliga a mejorar la eficiencia y la calidad del producto que estamos ofertando. Que ustedes dieron el paso más importante, que es convertirse en emprendedores apícolas, productores de mieles. Y lo que logré alcanzar en la videoconferencia es eso. Son técnicas de trabajo que nos permiten hacer mejores trabajos. Yo ahorita vengo de un escenario. Yo no pude estar en la parte inicial, más de 53 maestros que se van a incursionar en el mundo de los imperios, como en inglés. Y le voy a decir lo mismo que les decía a ellos. Veamos esto con visión integral. Veamos con visión integral. Uno, ¿cómo hago yo para seguir mejorando? ¿Cómo hago yo para mejorar mi negocio? ¿Cómo hago yo para interactuar con los otros actores? ¿Y esos actores cuáles son? Las autoridades locales, el sistema de producción en su conjunto, ¿verdad? El sistema de producción en su conjunto. Hay otros actores ahí que son que mercados, los que te compran, compra-venta. Entonces, verlo con una visión integral, con el propósito de interactuar, de ofertar, porque usted está en un mundo del mercado. De la demanda del producto, la oferta y la demanda. Entonces, si yo me meto al mundo de la oferta y la demanda, estoy obligado como productor a mejorar. Pero además de eso, la visión integral es lo tengo que hacer mejor porque eso dinamiza mi economía mundial, eso dinamiza la economía local. Ahora están 25 partes del país conectadas también que lo están escuchando. Entonces, el reto que tenemos, hermanos, es avanzar con una visión de progresar, una visión de interactuar, una visión de indagar, de mejorar la calidad, porque nosotros, como gobierno central, estamos aquí, a la orden, a la disposición, en el marco de la complementariedad, seguir haciendo camino a la tarde. Ese es nuestro saludo, hermanos y hermanas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañero César Oliva. Ahora vamos a dar paso, ¿verdad?, a la ponencia Insumos Orgánicos para Reducción de Costos en la Producción de Miel de Abeja, con el compañero Daniel Dávila, productor colaborador del municipio de Somotío. ellas, a todos los que estamos aquí reunidos, por la oportunidad que me prestan los organizadores del evento, la lista que contó conmigo para compartir un poco de los conocimientos sobre el tema que vamos a estar enfocando. Realmente tenemos que aprovechar la oportunidad que está en el gobierno y apoyar la cultura, como decía el ponente, que tú anteriormente alguna. El PESCA tiene una política de apoyo a la emprendeduría y la agricultura ha estado en cierta medida siendo apoyada en su totalidad por un enfoque organizativo. Realmente la agricultura en Nicaragua ahorita está teniendo un gran empuje que puede proyectar el sector agrícola como uno de los duros del futuro. Entonces, si hablamos nosotros de los insumos orgánicos, tenemos que comenzar de la parte más importante de toda la actividad productiva, que es la organización. Realmente, un productor que se organiza tiene más fuerza. Entonces, podemos ver que la agricultura ha sido un rubro que está en estos estudios anteriores, en los cuales nos van a entender que son pocos los que están importantes, y realmente Nicaragua tiene un gran número de productores que se dedican a la agricultura, que genera muchas divisas. Pues se habló el año pasado, creo que fueron 560 toneladas que se exportaron hacia el mercado de Japón, Europa, que es la capital de Estados Unidos y Centroamérica. También los Nicaragua tienen una gran demanda, pues, y lo importante es que no ha sido cubierta la demanda. Es decir, la agricultura está representando un futuro para generar divisas, aparte de lo que pensó al inicio, que la agricultura es una actividad familiar que viene a mejorar la economía de la familia, genera empleo, genera actividad, dinamiza la economía local y también impacta en la parte municipal, nacional también. Porque recordemos que la agricultura tiene el objetivo de ser exportada por el país, porque hay una gran demanda. Entonces nosotros podemos entender que todos los esfuerzos que está haciendo el PESCA para que los productores incursionen en la agricultura, desde parte del inicio, que decía yo, la organización, cuando la agricultura se trabaja de forma organizada, es mejor, porque se avanza más. Y vamos a entender que los productores que están enfocados en una actividad productiva tan importante y sensible van a venir alcanzando mejores resultados y objetivos, tomando en cuenta que cuando hay bastante gente organizada, cada uno puede aportar algo. Cada productor tiene una experiencia y puede ir creciendo, pues no solamente un grupo pequeño, sino ya organizado legalmente, porque es más fácil la actividad. Nosotros hago algo así, la parte de la organización, porque si un productor está aislado, es más difícil aprender. Entonces, es más, conlleva más recursos. Bueno, sin embargo, si son 10 productores o 20 en una comunidad, entonces ya el organismo o la institución que está destacada, en este caso el MEFCA, facilita los procesos de transferencia de conocimiento, así como también el apoyo, pues, que se está brindando en estos momentos, en los cuales muchos productores están siendo atendidos y se les ha facilitado, ¿verdad?, que son los recursos materiales para dedicarse a la agricultura. Toma en cuenta que la agricultura es un negocio, realmente es algo que es rentable, y por lo tanto el agricultor debe dedicarle ese esfuerzo, ¿no? Debe corresponder, ¿verdad?, directamente a los esfuerzos que hace la parte del gobierno de apoyar, ¿verdad?, para que así puedan ellos mejorar su condición económica y, por consiguiente, impactar en su familia. Para tener una agricultura rentable, tenemos que hacer énfasis en los costos de producción, ¿verdad? Tenemos que tratar de maximizar los recursos, y ahí comenzamos a aprender la parte de la agricultura orgánica, de los insumos orgánicos, perdón, que se refieren, pues, a productos que no son penalizados por las empresas certificadoras. Recordemos que los productores están en modo de producción natural, ¿verdad? Sí, tenemos uso de productos químicos prohibidos, porque la miel de abeja es un producto que tiene uso en la salud humana, en la alimentación, y por lo tanto ese atributo de libre de pesticidas o de productos artificiales sintéticos va a permitir que pueda meter su producto en mejor mercado. Y lo más importante es crear, esa satisfacción de la demanda. O sea, ahora mismo nosotros podemos ver en algunos supermercados grandes, en las cadenas grandes, mucha miel de abeja, ¿verdad? Que hay organizaciones que están atendiendo ahí, que están abasteciendo, y también eso representa una oportunidad para todo aquel apicultor que está involucrado en los diferentes emprendimientos, sabiendo que el objetivo de los programas y proyectos de gobierno es que logren alcanzar ese mercado. Y aquí podemos ver por lo menos algunos productos, ¿verdad? Que se pueden obtener, la miel como tal, que es el producto principal. Ahora hay ampliarios de las mariponas, que son las sin aguijón, ¿verdad? Y la otra, la miel de la abeja, porque la conocemos nosotros como. Y también se produce cera, que puede ser orgánica en caso que la gente tenga una certificación. Y también a granel, ¿verdad? Gente que la ocupa para hacer medicina o hacer cosméticos, porque tiene una gran demanda. Y también podemos obtener no solamente la miel, sino la cera, también lo que hacen los paneles, por lo que hacen las láminas que tienen la maquinaria o este equipo, pueden también ser proveedores de estos productos para otros agricultores. Y tenemos también el jabón, ¿verdad? Que se hace también tanto de las mariposas como de otras especies, y el de los chapucos, que también tienen, podemos ver aquí que hay unas muestras, ¿verdad? De ahí también nosotros tomamos en cuenta que se puede hacer la crema, pues hay muchas cremas que se puede hacer, tomando en cuenta lo que es la cera como materia prima, y ahí se le adicionan, ¿verdad?, los diferentes ingredientes, como humectantes, como la parte de otra, la lanolina, porque son productos que se pueden poner en comercio, y perfectamente podemos productor solamente aprovechar la miel que debemos como tal. Incluso la hidromiel, ¿verdad? Si estamos viendo una presentación muy de calidad, ¿verdad? Que es un producto que puede ser comercializado en cualquier mercado. Realmente, también decía el compañero Laguna que el proceso de la producción de miel tiene un enfoque empresarial, una visión de futuro. Entonces, es algo, como se dice en algunos términos, por pasar el momento. Sencillamente, el apicultor o el grupo de agricultores debe pensar en un futuro, pues ya implica lo que es organizarse mejor para poder gestionar una marca, para poder gestionar un registro sanitario, para poder gestionar un código de barra, y para poder cumplir con las normas de etiquetado nacional. Podemos ver en el caso de estos productos que tienen una muy buena presentación y tienen ahí pues, los requisitos. Todavía, lógicamente, les falta los detalles con el código de barra. Recordemos que en las grandes cadenas del supermercado tienen el código de barra, registro sanitario, algunos ya lo tienen. Entonces, estos pasos nos indican que todos estos subproductos que genera la miel vienen a mejorar la economía, son ingresos, son centavos en la bolsa, podemos decir, aprovechando el estatus de Nicaragua de su potencial agrícola que tiene y lo que es el impulso a la agricultura orgánica que se está dando. Pues hay muchos sectores, muchos rubros, como en el caso del café, del cacao, ¿verdad? Lo que es el grano básico, hay hortalizas porque están siendo producidas por el sistema orgánico, los cuales son compatibles con la apicultura. La apicultura es una actividad que viene a complementar la parte de la polinización, incrementando los rendimientos productivos. Bueno, hay estudios que se han realizado y se han visto incrementos para el 70%, 80% en lo que es la producción en algunas especies, en algunos rubros pues, que se están produciendo en el campo agrícola. Y yo conocí la experiencia de un muchacho que era del lado de Seba, porque tenía sus opiarios, tenía sus colmenas. Y este muchacho tenía un convenio con una gente que sembraba melón. Entonces él tenía, y cuando venía la época de crisis, o cuando estaba en la situación del verano, ellos venían y movían sus abejas a los cultivos de melón y de sandía, y ahí les pagaban un servicio de polinización. Entonces, como pueden ver ustedes, la apicultura genera también ese ingreso de polinizar cuando existe algún mercado, ¿verdad? Cuando existen productores que están trabajando tecnificados. Y ellos saben que la apicultura genera ese gran beneficio, que es la polinización. A la vez que esa polinización le genera el ingreso al productor a través de la producción de miel. Entonces, podemos entender que la producción no se trata de producir sin ningún sentido, sino que tenemos que enfocarnos a un mercado. Lógicamente, habrá que hacer un estudio de mercado, pero hay cosas que se pueden rescatar y tomar en cuenta la parte de lo que es la demanda que existe. Ustedes podemos ver que hay muchos productos que se pueden sacar de la colmena. Pues tenemos un ejemplo, por decir ahí, la parte de la piel diferenciada por ser botánico, ¿verdad? Es decir, ahí hay países que han especializado sus productores, hay experiencias que están enfocadas a una miel con contenido medicinal. Es decir, hay plantaciones grandes de especies medicinales que ahí están las abejas presentes. Entonces, lógicamente, esa miel tiene un atributo especial que es de la parte medicinal, porque hay grandes extensiones de cultivo, por decir algo, de orégano, ¿verdad? Hay de albahaca. Entonces, cuando la verdad es que ese medio que genera una miel con atributos de medicina. Entonces, podemos ver que esa es una actividad que tiene un amplio horizonte, ¿verdad? Que hay que aprovechar. Entendemos que siempre se acúa, hay una demanda que se está tomando ya a nivel de la farmacia, hay pocas existencias, las farmacias botánicas, para la elaboración de los radiales, ¿verdad? Para las damas, el vino de miel de abeja también tiene, estamos viendo aquí por lo menos, algunas presentaciones, y la picotina, porque la picotina es una actividad que no está muy conocida por nuestro medio, ¿verdad? Pero ya en Europa, para que se den una idea, ya existe lo que es el veneno de abejas que le podemos decir nosotros, o la picoxina, ¿verdad? Que está siendo producida en polvo, ya en el caso. Así que hay un precio que cerca de dólares, tanto puede haber una piel, una colmena, una quebrada. Porque esta experiencia, tomamos en cuenta que la picoxina es un beneficio que genera la abeja a la persona que está siendo tratada con esta técnica, viene a mejorar su vida en la parte si tiene problemas de enfermedad material, es decir, incluso puede que se genere infecciones para la depresión de cuerpo. Se puede ver qué beneficio que genera. También la venta de. Mucha gente se dedica a la venta de músculos. Y las cámaras de cría, ¿verdad? También hacer las que están mal, como estamos hablando al inicio, y como otro servicio adicional, estamos viendo la conservación de aves y pasadas, el polen, el propóleo y también la parte de servicios. Pues hay muchos productores que debido a su gran conocimiento que asesoran a otros productores. Entonces, esta actividad podemos ver qué clase de, cómo deriva otros beneficios que vienen a poner en un lugar muy especial y con un futuro muy grande la parte de la agricultura. Pues estamos viendo, podemos ver algunas especies que algunas organizaciones tienen ya establecido sus diferentes medios aprovechar la tecnología actual para promover sus servicios. Pues, entonces, podemos entender que esta actividad tiene un futuro muy fuerte. Pues, ya la venta de servicios especializados, pues tomando en cuenta que hay una gran derivada que se pueden hacer, una observación, la misma parte de los propóleos, los jabones, las cremas, los champús, imagínense toda la cocina, pues es decir, muchas actividades que vienen a incrementar la economía del productor. Entonces, realmente ya hablando de la parte orgánica de los insumos, tenemos que entender que siempre... estamos hablando de una agricultura rentable, porque estamos enfocando a la parte de la prevención. Hay un dicho muy común entre nosotros que es por prevenir, ¿verdad? Que curar. Y tomamos en cuenta que si tenemos hasta que una plaga o una enfermedad de la piel, tenemos que hacer uso de. Cuando ya tenemos presente, tenemos que invertir recursos para comprar un determinado producto que viene a controlar o disminuir el efecto. Pero además de esto, vamos a entender que esa actividad o ese impacto que generó el ataque de la plaga, la enfermedad, se nos va a costar dinero, el tiempo, va a haber demora, ¿verdad? Y va a afectar la calidad. Es decir, cuando un apiario tiene un ataque de una plaga o una enfermedad, inmediatamente se generan gastos, ¿verdad? Que sencillamente afecta a la bolsa del productor. Por lo cual, el enfoque de la agricultura debe ser preventivo. Nosotros tenemos que entender que un buen punto de partida es conceptualizar la prevención en nuestra mente de agricultor. Tener en cuenta que es mejor prevenir que curar para estar en una posición competitiva con respecto a otras personas, a otros productores que se dedican a lo mismo. Pero el que tenga la mejor visión preventiva, lógicamente va a tener mejores rendimientos y mejor rentabilidad. Y para comenzar con eso, lógicamente vamos a empezar con las palmeras que tengamos en nuestros pies, tienen que ser un poquito historiales. Es decir, no podemos ir a comprar una colmena a un lugar que tenga, o que tenga antecedentes de enfermedades, porque estaríamos comenzando mal. Recordemos que casi siempre cuando se hacen compras de las colmenas, se enfocan a lugares que tengan un buen historial, como se dice, que sea buena raza, que sea un lugar donde no ha sido plagoso, que sea un lugar donde se manejan eficientemente las colmenas. Porque ese es el punto de partida de nosotros. Imagínense qué sucede si nosotros queremos establecer un apiario y tenemos colmenas que no son las mejores, entonces no vamos a tener un buen resultado. Por eso es que estamos hablando de la parte preventiva. Por una colmena sana no va a presentar problemas inmediatos por la parte de la lógica de adaptación al nuevo ecosistema, pero sí, tenemos que tomar en cuenta ese punto de partida como una buena medida, pues preventiva, como podríamos decir, buenas prácticas de agricultura. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta la parte de la ubicación, es decir, tenemos que buscar lugares donde no haya incidencia o que no haya establecimientos de cultivo que sean de manejo convencional. Hay muchos, recordemos que las abejas son sensibles, las abejas no pueden resistir la aplicación de los químicos porque inmediatamente va a haber intoxicación, algunas van a morir, ¿verdad? Y lógicamente la actividad productora de miel se va a detener porque ella sufre un estrés al ver condiciones que no son las óptimas para ella. Entonces hay que tomar en cuenta como apicultores que hay que ubicar al apiario en lugares que sean mejores condiciones. Recordemos la ubicación del agua, ¿verdad? Que necesitan el agua, un lugar que tenga, donde ellas puedan tener acceso al agua, también la parte de que no haya aplicaciones de químicos. Lógicamente, cuando existe el cultivo, tendríamos que buscar lugares donde se usa la tecnología ecológica o orgánica. O tenemos que hacer esa promoción, ¿verdad? Que en nuestras parcelas, si hay cultivos, que nosotros apliquemos insumos orgánicos. Hay muchos productos que los podemos preparar nosotros mismos, pues, tomando en cuenta que son recursos propios de la finca. Y siempre hay que enfocarnos, pues, no usar productos químicos porque si usted aplica un producto sintético en un cultivo, inmediatamente va a afectar la abeja. Entonces, lógicamente, estaríamos haciendo las cosas no de la mejor manera, no es una buena práctica, porque, lógicamente, los sintéticos siempre van a atacar a la abeja, que van a producir muerte o van a poner en riesgo pues, su explotación apícola. Tenemos que, según otro de los pasos importantes que recomiendan los productores, los certificadores de orgánicos, es que no usar la azúcar, pues lógicamente en caso de crema, tal vez es una crisis, ¿verdad? Pero lógicamente siempre se recomienda usar la misma miel de abeja para los tiempos que hay que hacer, para mantener la misma población, la misma producción de parte de la reina, donde la misma producción de la colmena, para que así no haya ningún estrés ni que se detenga la producción. También otra parte importante es un protocolo de desinfección de los utensilios y de las herramientas que se utilizan. Es decir, todo artefacto, todo material, toda herramienta que usamos en el apiario hay que desinfectarlo. Hay diferentes insumos, hay diferentes productos que están permitidos por la agricultura orgánica. Entre ellos podemos tener en cuenta lo que es el ácido acético, vinagre, en CC, pues se pone en una dilución del 3% o 5%. Para desinfectar las espátulas, los cepillos, es decir, todos los utensilios que están en contacto con los apiarios, con los marcos donde están las cámaras de producción, donde están ahí la propia miel. Entonces, hay una práctica muy fácil, ¿verdad? Y que está en nuestro alcance, que es desinfectar con agua hervida. La agua hervida es algo todas tenemos que comprarlas, solamente hay que ponerle ahí en el fuego, el fogón, y cuando está muy alta la temperatura, nos puede servir para desinfectar los materiales. Todas las herramientas que están usadas, recordemos que si usted presta a otro productor una espátula, un cepillo, cualquier herramienta que tenga, hay que desinfectarla, porque puede ser que si no lo hacen, que podamos traer una infección, ¿verdad? Porque esa es parte de las medidas preventivas que hacemos referencia, porque es mejor prevenir que curar. Ahora, otra parte importante que viene a prevenir el uso de los insumos, en caso extremo, es el manejo eficiente, es decir, el manejo que significa estar encima de la piel. Cada agricultor sabe lo que estamos hablando y lo conoce mejor que nosotros. Hay que estar encima vigilando pues, las colmenas que no tengan presencia de, qué sé yo, por ejemplo, que no haya hormigas, que no haya ninguna anormalidad, ¿verdad? En los marcos, está revisando los marcos, porque ahí es donde se puede detectar el inicio de una plaga o de una enfermedad. Tiene que estar ahí, no puede alejarse mucho tiempo, porque puede perjudicar. Entre las principales enfermedades, que una de las más fuertes que hay, ¿verdad? Tenemos la barroa, o berroa, después tomar una diapositiva, y hay un producto que está en el mercado que se llama timol, que es una especie de un actor especial, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos comprar ese producto y aplicarlo para desinfectar y controlar lo que es la berroa. Pero ahí, imagínense, pero encontramos plantas que tienen ese producto. Ustedes siembran albahaca, apio, limón o orégano. Si alguien tiene esa planta en su apiario, no tiene necesidad, porque hay una abeja que está ahí, está polinizando, puede estar alimentándose. Entonces ahí existe una prevención, es decir, no hay necesidad de ir a comprar productos que tal vez va a ser difícil encontrar en el mercado. Entonces, como le digo, el insumo orgánico, la misma abeja se encarga de prepararse a ella, es como que hace vacunar, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay una manera muy práctica y económica, ¿no? Porque sembrar es una especie, o sea, hay otras cosas que vienen a complementar el uso de estos productos. Tenemos, por lo menos, estamos hablando de las medidas preventivas, que hablando de desinfección de las herramientas, de los materiales, es decir, incluso la persona que está en contacto debe tener medidas de profilaxis para evitar que la piel se haya infectada. Recordemos que eso estamos hablando que la abeja acá también es un laboratorio que debe cumplirse con protocolos de higiene y seguridad, porque una abeja que se nos muera, entonces ya es menos miedo. Es decir, tenemos que tomar ese cuidado, ¿verdad? Estar encima. Hay otra práctica, es la altura, ¿verdad? Que muchas veces hay apiarios que lo ponen muy bajitos, estos son muy accesibles para ataques de animales, y el famoso cambio de reina, creo que ese punto lo van a tomar, ¿verdad? Es una práctica muy nueva, ¿verdad? Que está siendo tomada en cuenta. Recordemos que una colmena joven produce más miel, pero si la reina está allá abajo, ya tiene mucho tiempo, ya su producción empieza a decaer, empieza a declinar. Por eso es que existe esa nueva tecnología, cambiar las reinas para que la colmena se mantenga siempre en la cumbre, pues, produciendo a su máxima capacidad, porque eso va a permitir la producción de las ovejas, porque saben que las ovejas se encargan de estar haciendo ese trabajo tan fuerte, y también incluso el cambio de panales. Cuando hay cambio de panales, evita que una plaga o un inóculo de cualquier enfermedad, cualquier hongo, crezca. Pues si ustedes tienen unos panales que lo están rotando, lógicamente se rompen los ciclos biológicos. La parte orgánica del manejo del apiario significa eso, romper los ciclos de la posible enfermedad, porque si hay condiciones favorables en un punto determinada, proceso de producción, ya sea en los materiales, ¿verdad? En lo que es en la área, el apiario establecido, si nosotros lo movemos, recordemos que esa luz solar es un desinfectante natural, porque esto viene a eliminar cualquier inóculo que pueda desarrollarse y establecerse como una cepa que pueda afectar. Entonces, tomamos en cuenta que de esos tiempos, también de la reacción de las Mena tiene que ser algo muy, muy especial, ¿verdad? No podemos nosotros estar adelantando, retrasando esos procesos. Recordemos que una supervisión en tiempo nos puede evitar un ataque de una enfermedad. Y tenemos que, algo importante que se me ha olvidado, es que ustedes tienen que tener su cuarto de trabajo. Un apicultor debe tener su libreta al campo, un cuaderno donde anote el día, si es posible, poner la fecha, ¿verdad? Y ahora que está haciendo el monitoreo de la colmena y ponerle, creo que encuentre cada colmena. Para certificación orgánica, las colmenas tienen que estar numeradas, ¿verdad? Una identificación, porque de esa manera el inspector que venga a hacer la supervisión, ese inspector va a irse directamente a decirme, dame el número de esta colmena. Pues sí, imagínense que el apicultor no sepa dónde está, porque diga, no la tengo numerada, pierde el proceso. Entonces, es decir, la apicultura orgánica no se basa en más que todo en la parte del manejo para enfermedades, que hay muchas actividades, porque tienen que enfocarse a la obtención de certificado que implica una serie de diferentes responsabilidades, como la de tener su colmena perfectamente identificada para la hora de inspección. Te van a preguntar muchas cosas, por detalles que los inspectores siempre son muy acuciosos, los inspectores tienen mucha pervicacia, entonces hay que tener en cuenta que hay que tener registrado y escritos los procesos que estamos haciendo de trabajo, en la parte, cuando se trajo la colmena, cuando se hicieron la rotación de colmenas, cuando se movieron los marcos, cuando se hizo la inspección que está haciendo los tiempos, y los hallazgos que encontraron, si vieron que había ataque de hormigas o qué sé yo, cualquier anormalidad, tiene que estar siempre documentada porque esa es parte del manejo eficiente de una parcela, de una tierra, perdón. Y tomemos en cuenta que hay muchas enfermedades, ¿verdad?, que aparecen ahí, y podemos ver ahí en la diapositiva cuáles son los efectos. Pero tenemos que hacer énfasis que siempre la cura es la prevención. Es decir, si nosotros implementamos un protocolo de desinfección, un protocolo de monitoreo, ¿verdad? Cumplir con las normas, estar siempre pendiente de que la reina no tenga mucho tiempo, vamos a tener una colonia muy vital, muy fuerte, ¿verdad? Y podrá hacer resistir a diferentes interferencias tanto del clima como de ataques de enfermedades. Lógicamente, el monitoreo es la parte medular. Y los insumos, como decía, hay muchos insumos que se pueden comprar, pero están permitidos. Hay casos de enfermedades, no solo latinoamericanas, esas europeas que hay que usar antibióticos, que son fuertes, ¿verdad? Pero eso es un extremo cuando hay un descuido, o cuando lógicamente hay grandes infestaciones, porque a veces puede suceder eso. Por eso nosotros miramos como en el caso de la frontera, ¿verdad? Hay restricciones para ese tipo de materiales, ¿verdad? Porque no se puede permitir. Lógicamente, hay cada cuarentena vegetal que impide que ingresen materiales de otros países porque puede haber un foco de infección. Y entonces, nosotros tenemos que tomar nuestras propias medidas, porque ya hicimos referencia a obtener colmenas de sitios que estén con buen récord, que sea buena experiencia, porque tenga una buena capacidad. Recordemos que eso es parte del futuro y del éxito de nuestra intervención. Y quiero agradecer la oportunidad y recordemos que la mejor receta es la prevención. Nos evita invertir recursos y perder únicamente el impacto que siempre viene con una enfermedad más clara. Y el prestigio, recordemos que un agricultor que no ha tenido una enfermedad, la gente va a preferir su miel. Y recordemos que la miel de abeja, la agricultura genera no solamente la miel, hay otras. Muchos productos que se pueden derivar y que todavía están en proceso de aprendizaje. Recordemos que hay polio, hay cera, existe la Mateare famosa, ¿verdad?, que tiene muchas demandas, y también existe la venta de servicios, porque el conocimiento, muchos turistas les gusta venir a conocer la experiencia de la apicultura, y también son mercados que hay que aprovechar. Yo quiero agradecer a ustedes y a las personas que participaron, y cualquier pregunta, no sé si tienen la oportunidad para que podamos contestar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Danilo. Y ya con eso último que estaba diciendo, se hizo famosa la la abeja reina con un comercial ahí del libro, no lo voy a decir quién es. Y leí algo, un mensaje que se envió, que dice que una abeja vive menos de 40 días, en ese tiempo tiene la capacidad de visitar hasta 1000 flores y producir una cucharada de miel, que para nosotros puede ser no una simple, sino una pequeña cucharada de miel, pero para ella representa toda su vida. Entonces habría que ver nosotros cuántas cucharadas de miel estamos produciendo en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado de nuestro medio ambiente, que al final de cuentas es lo que vamos a heredar a nuestros sucesores. Vamos a dar continuidad a la actividad con la participación del compañero Juan Alberto Pérez Vázquez de la cooperativa de Incluso Moto con el tema mejoramiento genético de abejas reina. Bueno, buenos días muchachos, agricultores, agricultoras, técnicos, instituciones que están acá presentes. Pues es un placer poder estar acá, poder conversar un poco sobre la experiencia, el trabajo que hemos desarrollado durante años. Y eso nos llena de satisfacción porque hay jóvenes, hay personas que están iniciando y así iniciamos todos. Aquí estamos trabajando porque es una actividad rentable, es una actividad sostenible y siempre y cuando apliquemos las técnicas correctas, el manejo adecuado, los resultados van a ser esenciales. Dice reducción de costos de producción. Creo que todos necesitamos reducir costos de producción en nuestras unidades productivas, en nuestras actividades o rubros, en este caso en la rubro apícola. Entonces, lo que les voy a presentar y a platicar, a exponer el día de hoy, está enfocado en eso, de que nosotros como apicultores, como apicultoras, podamos reducir esos costos de producción en el rubro apícola, mediante que el mejoramiento genético, que no es más que todo la producción de abejas reinas, de una manera tecnificada, de una manera adecuada. De esa manera vamos a poder nosotros estar reduciendo costos. En sí, el mejoramiento genético es una práctica de selección y cruzamiento de castas de las colmenas, de las abejas. Este es un proceso bastante largo, podemos decir. Nosotros tenemos alrededor ya de 12 años que estamos trabajando en lo que es crianza de reinas. No, el mejoramiento genético no lo logramos en un año, en 2 años. Se viene logrando ya a partir de 3 años, después de un proceso bien cuidadoso, porque a través de un interés muy común, incrementar la productividad, disminuir la defensividad, pues unas veces decimos agresividad, disminuir la defensividad de las abejas. Estamos enfocados primeramente en aumentar el rendimiento productivo. Sabemos que estamos en un corredor seco que no es nuevo para nosotros darnos cuenta que el invierno de 2021, el ciclo de invierno fue malo y que los rendimientos se bajaron este año. La pregunta es, nosotros como apicultores hemos aprovechado al máximo la poca floración que tenemos disponible, o todavía estamos diciendo, no, es que las colmenas no han recolectado bien. Las obreras, las recolectoras o pecoleadoras no van a recolectar miel en cantidades suficientes para producir si no tenemos las poblaciones adecuadas en nuestras colonias. ¿Cómo logramos el incremento de obreras en la colonia? Mediante el cambio de abejas reinas. Hacer cambio de reinas genéticamente mejorado. Porque una cosa es que lleguemos al apiario y matemos la reina de la misma colmena y digamos yo hice cambio de reina, sí lo hicimos, pero no estamos mejorando genéticamente esa colonia. mantenemos siempre los mismos patrones que ha venido acarreando. Si es nombradora, va a tener siempre esas características. Si es bastante defensiva, siempre va a ser lo mismo. Si no nos construyen cualquier tipo de lámina de cera, va a mantener siempre esa misma característica, porque simplemente matamos la reina que teníamos y continuamos con lo mismo. Entonces, hacer cambio de reina es trabajar la parte genética, buscar las características que nosotros como apicultores deseamos, y uno de ellos es los rendimientos productivos. Nosotros como apicultores debemos de tener nuestro registro y saber tener enumeradas también las colonias, saber qué colmena es la que me produce más cantidad de miel, saber cuál colmena es la que introduce mayores cantidades de polen. Porque ahí veíamos en la primera ponencia la importancia de la polinización. Cuando nosotros hacemos un mejoramiento genético, vemos todos esos puntos. Primero, la colmena que introduce cantidades de polen, la colmena que recolecta cantidades de resina, o sea, escrofolio. Eso me va a permitir tener colonias resistentes a plagas y enfermedades mediante la implementación de la genética. Un poco de historia como cooperativa. Iniciamos como estudiantes de los centros de educación alternativa rurales en ASEA, jóvenes de las comunidades rurales. Después nos conformamos como una asociación de jóvenes ahí por el año 2005, y en el 2010 nos conformamos como una cooperativa legalmente constituida. Siempre hemos contado con el apoyo desde los CEA por parte del Incluso Moto, el cual nos dio la formación técnica y también la secundaria, porque muchos de los jóvenes no habíamos accedido a la secundaria, y posteriormente la conformación de la cooperativa. Desde entonces hemos venido trabajando lo que es el rubro apícola como rubro principal. También se trabaja el rubro café, algo de granos básicos y un poco de hortalizas. Todo esto está relacionado, porque ya veíamos la primera ponencia la importancia de la polinización y el trabajo que realizan las abejas en estos cultivos. Entonces, de hecho, tenemos alianzas con dueños de parcelas de café donde trasladamos nuestras colonias. Nosotros cosechamos la miel y ¿cuál es el incentivo? Pues que le polinizamos las plantaciones. Ya veníamos hablando de rendimiento productivo. Sabemos que estamos hablando que Nicaragua tiene la capacidad de producir de 35 a 40 kilogramos por colmena. Pues aquí en la zona pues, apenas llegamos 10, 15 kilogramos, un manejo bastante malo, porque recordemos que el cambio de reina es lo fundamental en las colonias. Si no cambiamos reina, vamos a tener siempre poblaciones bajas de obreras, y sabemos que las obreras son las encargadas de hacer todo este proceso de recolección y transformación del néctar en miel. Debemos de tener colonias alrededor de 80.000 o 90.000 obreras, que pocas veces tenemos esas poblaciones. Debemos de contar con reinas nuevas que pongan de 2.500 a 3.000 huevos diarios para lograr esta cantidad de obreras. Entonces, si no hacemos cambios de reina, las poblaciones van a estar bajas. Siempre vamos a encontrar panales con crías salteadas. Es una de las características que nos indica que esa reina ya está demasiado vieja, que necesita reemplazo. Debemos de estar cambiando una reina cada año para lograr rendimiento productivo. Y hemos venido hablando no solo de producir miel. Cuando hablamos de apicultura se nos viene a la cabeza la producción de miel, claro, porque es uno de los productos principales, pero después tenemos los subproductos, lo que es el polen, el propóleo, la cera, y si hacemos crianza de reina vamos a tener la producción de jalea real. La otra importancia es el impacto ambiental que nosotros estamos generando o haciendo desde nuestras comunidades, desde nuestros apiarios. La sensibilización de los apicultores. Primero, la sensibilización de la importancia del cambio de la reina. Sabemos que es una práctica nueva, pero que si no la adoptamos o no la implementamos, vamos a seguirnos quejando de que las abejas nos producen pocas cantidades de miel, que no llovió y que por eso no vamos a producir. Siempre vamos a estar con lo mismo. El estudio de la protección de los recursos naturales es fundamental porque sabemos que las abejas requieren grandes cantidades de agua para trabajar y para procesar el néctar en miel. Y la importancia también porque las plantas, los árboles son la fuente de alimento de estas abejas. Por ahí decía el compañero anterior que no es recomendable alimentar con azúcar, sí, lo ideal no es hacerlo. Existen nuevas técnicas, existen nuevas prácticas que podemos implementar, como el establecimiento de jardines, los famosos huertos apícolas, que es algo que viene implementándose últimamente y que ha dado resultados. La misma práctica de transhumancia es fundamental, muchos no estamos convencidos con esta práctica, pero si somos apicultores y queremos mantener la producción de miel, bajar los costos de producción, debemos de adoptar y dejarnos sensibilizar. En los métodos de crianza de reina que nosotros implementamos, pues tenemos la caja Enter, el método Doliro y el método mexicano. Cada uno tiene su particularidad. El que más utilizamos nosotros es de la caja Enter porque estamos produciendo abejas reinas a mayor escala. Con este método podemos llegar a producir 110 abejas reinas en un lapso de 16 días. Con los otros dos métodos, pues es para apiarios con pocas cantidades de colmena, es para apicultores que lo puedan implementar y que puedan desarrollarlo. Entre las ventajas de esta, pues que tenemos un número superior de abejas reinas, ya le decía, producimos alrededor de 110 abejas reinas en un lapso de 16 días. No se requiere de más materiales como la aguja de talar, la copacentra, porque el sistema ya lo trae todo completo. Existe una mayor rentabilidad porque es una producción de reina a mayor escala y también podemos trabajar la producción de jalea real. Por ahí, cuando toque lo del procesamiento y valor agregado, lo van a hablar los productos que llevan jalea real. Y otra de las alternativas que tenemos nosotros como apicultores para bajar costos y hacer más rentable la actividad. Como todo, pues hay sus ventajas y sus desventajas. Entre las desventajas tenemos el alto costo de adquisición de este equipo porque no es elaborado a nivel nacional, tiene que ser importado. Se requiere de una capacitación y un entrenamiento para que funcione, para hacerlo funcionar a un 100%, y debemos de tener un control de calendario. Nosotros le llamamos los famosos calendarios electorales. Nosotros cada año debemos estar actualizando esos calendarios porque si nos fijamos, pues las plantas están floreciendo o antes o después, y ya lo que pasaba en el 2010 ya no se parece para nada lo que está pasando, lo que pasó en el 2021. Por ejemplo, los mangos florecían febrero, esta vez iniciaron a florecer desde noviembre. Entonces, de ahí ya nos va variando. Debemos de conocer en qué momento es el adecuado para producir nuestras abejas reinas, cuál es el enfoque que le vamos a dar, porque si vamos a producir abejas reinas en el ciclo productivo, déjenme decirle que no les va a funcionar. Y entonces van a decir, no, eso de abejas reinas no funciona. Lo hicimos en una mala época, no es en el momento adecuado. Debemos de hacerlo un mes antes que inicie el ciclo de producción. Porque ya sabemos que la abeja reina pues nace a los 16 días, después 9 días después hace el vuelo nupcial o apareamiento, y 5 días después empieza a iniciar la postura. Si estamos haciendo cambios de abejas reinas vírgenes o sin fecundar, esto nos indica que debemos de esperar todo ese periodo. En ese lapso de tiempo no va a haber postura de estas reinas y por ende no vamos a tener obreras nodrizas, que ya sabemos que las obreras nodrizas son las encargadas de cuidar y alimentar a las larvas. Entonces desde ahí vamos a tener pérdidas de larvas y no vamos a tener quien nos cuide esas larvas. Otra cosa son los requerimientos técnicos que debemos de tener muy en cuenta: el material interno y externo en buen estado. Entonces, las cajas, los panales, ya esos paneles que se ven oscuritos, pues hay que irlos reemplazando. Muchas veces introducimos una abeja reina y son abejas que llevan un abdomen bien desarrollado y tenemos unos panales ya de 5 años que las cendillas se han reducido. Cada vez que nace una obrera, esta va dejando un residuo, un capullo, y el espacio de la celda se va reduciendo. Cuando introducimos una reina genéticamente mejorada de un excelente tamaño, esta no puede caber el abdomen en esa celda porque están demasiado reducidas. Es ahí donde la reina se abstiene de depositar esos huevos. Entonces, si no le brindamos las condiciones, los resultados van a ser negativos también. En sí, los resultados al implementar el cambio de abejas reinas, tenemos el incremento de los rendimientos productivos, bajamos los niveles de defensividad en las colmenas. Tenemos una diversificación productiva, porque ya les decía, no solo vamos a producir miel, sino que vamos a producir los demás subproductos. Tenemos una mayor resistencia a plagas y enfermedades. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque sabemos que las condiciones climáticas han variado y están resultando nuevas plagas y enfermedades. Y nosotros como apicultores debemos de estarnos actualizando y tratar de mantener colonias fuertes, porque ahora vienen enfermedades, ya sea por bacterias o por virus, que les va a afectar a las abejas, y si no tenemos colonias fuertes es donde vamos a perder muchas cantidades de abejas. Hay mayor adaptación ante los efectos del cambio climático. Esto es importante porque nosotros estamos utilizando genética local. Aquí no estamos trayendo abejas caucásicas o reinas cárnicas de otro lado. Estamos utilizando lo que ya tenemos adaptado en la zona, lo que ya conocemos cómo se trabaja, y desde ahí hacemos nuestra selección de colmenas madres y de colmenas padres. Sabemos que para cazar una genética un 100% tenemos que hacer esos dos tipos de selección y mantener nuestro material definitivamente para eso. La producción de la leche real también es otro de los subproductos que tiene muy buena demanda y que se está abriendo mercado actualmente. En conclusiones, pues ya la tecnología o la clase de abejas reina es óptima para la resistencia a las plagas y enfermedades que veníamos hablando, la resistencia ante los efectos del cambio climático y generación de ingresos económicos, porque estamos incrementando rendimientos productivos y bajando costos de producción. La disponibilidad de las abejas reinas está disponible porque estamos en la zona, nos conocemos, también ustedes pueden implementar cualquiera de los otros tipos de métodos que les mencionaba anteriormente, y ustedes se pueden volver creadores de reinas para ustedes mismos. Es una alternativa para diversificar los ingresos. Como cooperativa nos sirve para eso, porque no solo vendemos miel, no solo vendemos productos con valor agregado, sino que se venden abejas reinas desde celdas reales, abejas reinas sin fecundar y abejas reinas fecundadas. Técnicamente está comprobado que es una alternativa para aumentar la rentabilidad. Por ahí en el 2021 estuvimos realizando unas prácticas de crianza de abejas reinas por el portal, del Paneca, y pues los resultados se veían bien porque lograron identificar el nivel de postura de una abeja reina nueva y se podía comparar con las otras que no se les cambió reina. Es una tecnología 100% amigable con el medio ambiente. Sabemos que la apicultura está muy de la mano con el medio ambiente. Si nos cuidamos los recursos naturales, no vamos a producir miel de calidad, no vamos a tener ese reconocimiento internacional de que acá en Nicaragua producimos miel de muy buena calidad, de excelente color, sabor y textura. Y pues ahí tenemos parte de lo que nos han apoyado muy de cerca para lograr alcanzar y mantener estos experimentos, porque esto, como les decía al inicio, es un proceso, no se logra de un día para otro. Lo importante es que los conocimientos que están acá a nivel local se pueden acercar a nosotros, pueden preguntar, pueden comprobarlo y se van a dar cuenta de que lo que les imponemos a nosotros ha funcionado, nos funciona a nosotros y les va a funcionar a ustedes, porque la genética es genética local, como les decía anteriormente. Entonces, ahí cerramos compartir la experiencia. Si tienen dudas o consultas, por ahí estamos a la orden. Gracias. Juan Alberto, y continuamos con nuestro último panelista del día de hoy, con Roosevelt y Salvi Hueste Rivas. Ah, perdón, la última panelista. ¿Por qué Isabel? Con el tema producción y valor agregado de miel de abeja. Entonces vamos a dar un tiempito ahí para hacer el arreglo. Rubén y Sánchez, aquí estamos, en sus manos. Buenos días, creo que ya son más de las 12, buenas tardes. Mi nombre es Rubén y Sánchez Huete. Soy facilitadora en el curso de agricultura y diversificación de finca en el Impulso Motor. Bienvenidos, jóvenes, estudiantes del curso de agricultura, productores y productoras, equipo técnico del INCRO, equipo técnico de INTA y panelistas también nos acompañan. Yo les voy a compartir un poco sobre lo que es el valor agregado que le hemos dado a los productos y que la formación con los jóvenes con los que trabajamos basado en lo que es la competencia, logrando en ellos de que puedan trabajar y diversificar en su producción. En cuanto a lo que es la importancia económica, tenemos de que muchos de los productores y productoras, que muchas veces cuando nos dedicamos a lo que es la producción de la miel, solamente nos basamos en una sola presentación, pero cuando nosotros logramos variar las presentaciones en diferentes unidades, logramos lo que es un incremento en nuestra economía. Yo aquí traía tres presentaciones, una de 60 ml, una de 160 ml y una de 250 ml. Aquí tenemos también otras presentaciones de medio litro. Por ejemplo, de un bidón de miel, nosotros si hacemos, basamos en medidas de 500 ml, vamos a tener 40 botellas de medio litro. Mientras si basamos una de medidas de 250 ml, vamos a tener 80 botellas de 250 ml. Y ahí vamos viendo la diferencia en cuanto a nuestros ingresos económicos. Tenemos lo que es el polen, cuando vendemos a granel, y la diferencia cuando nosotros lo fraccionamos, ya sea en cápsula, en medidas o presentaciones más pequeñas, nuestros ingresos también van a ir incrementando. Asimismo, cuando traemos o comercializamos el propóleo o lo que es la seda. La importancia nutricional, en Nicaragua no tenemos muchas veces la costumbre de consumir más miel de abeja como parte de nuestra dieta alimenticia. Sin embargo, hay quienes o tenemos consumidores que compran una botella de miel o un galón de miel porque lo utilizan para su desayuno, para consumirlo en el yogur, para endulzar el café, para consumirlo también en lo fresco, para endulzar el fresco, o el polen cuando es consumido para mejorar nuestra parte de lo que es el alimento. La cera es utilizada para elaborar lo que son la crema, porque es hidratante, y también utilizamos lo que es la miel para elaborar otros tipos de subproductos, o otros productos que ya transformados pasan a ser productos. La importancia de la salud, ya sabemos que la miel contiene vitaminas, minerales, que nos permiten a nosotros mejorar, cicatrizante también. Muchas personas pues, lo utilizan para endulzar lo que son los test cuando tenemos problemas respiratorios. el polen, cuando hay problemas de desnutrición, cuando tenemos pues, las personas que hacen ejercicio también utilizan bastante lo que es el consumo del polen. Y puede ser también consumido en el ayuno. Las personas adultas con pues, una cucharada de polen, que va a permitir también elevar nuestra defensa. En estos tiempos de pandemia que sufrimos a nivel mundial, creo que la miel y el polen ha sido uno de los productos que más se han consumido por elevar nuestras defensas. El propóleo es utilizado en cuanto a lo que es la medicina, cuando tenemos también problemas en los ojos de los pies, problemas como un enjuague bucal, cuando tenemos problemas respiratorios o para cicatrizar alguna de las heridas que nosotros a veces nos provocamos cuando están las personas también por algún corte o recién operadas. En la importancia, en el valor agregado de los productos de la colmena, tenemos lo que es la miel de abeja. Tenemos como la miel de abeja como una de las primeras materias primas, el polen, el propóleo, la cera, la jalea real. Ya lo decía Juan Alberto en su ponencia de que la jalea real pues, la utilizamos para lo que es darle un valor agregado a uno de nuestros productos. Nosotros en la cooperativa, con Jocón, con Geruma y Copamen, es utilizado para lo que es la elaboración de las cremas y lo que es la elaboración de champú. La miel de abeja, pues también estamos dando un valor agregado. Bueno, además de las diferentes presentaciones, como uno de los productos principales del producto como es el hidromiel, la miel propolizada, la miel con polen y también la crema lleva un poco de miel. Ahí hablaba un poco sobre la pitoxina. En Nicaragua creo que no acostumbramos eso de utilizar la pitoxina como parte de la apiterapia. Sin embargo, pues lo utilizamos de manera así, diría, manual. Alguien agarra la abeja y lo coloca en una parte donde, ya sea en la pierna o en el brazo. Siempre se hace también una práctica porque tenemos que tener el cuidado de que hay muchas personas que son alérgicas. Lo que podemos provocar es que se les cierren las vías respiratorias y van a parar para luchar. Entonces, en esa parte pues tenemos que tener mucho cuidado. Creo que de manera personal, no lo recomendaría porque prácticamente estaríamos provocando la mortandad de muchas abejas. Nosotros tenemos problemas de reumatismo, problemas de las articulaciones, porque prácticamente las abejas sabemos de que al desprender el aguijón, ella muere. A nivel del elabón de la copia y el procesamiento, en cuanto a lo que son la jalea real, muchos productores se dedican a lo que es el acopio de la jalea real para elaborar los otros productos apícolas. También se dedican a lo que es el acopio de polen, aprovechan los tiempos de la floración de los árboles. En este caso, por ejemplo, el ñocuao da bastante lo que es el polen. Entonces, en esos tiempos, muchos productores se dedican a lo que es el acopio del polen y para después utilizarlo, ya sea para venderlo un poquito más caro o para elaborar otro subproducto o darle transformación. El propóleo y la cera. Entonces, hay quienes se dedican a copiarlo y también a transformarlo, a procesar este tipo de productos de la colmena. A nivel del eslabón de la comercialización, tanto los productores, productoras, las cooperativas, se participan en lo que son las ferias y además de eso comercializan sus productos a nivel en las redes sociales, ya sea en Facebook, WhatsApp, promoviendo lo que es el consumo de la miel y el uso de estos productos naturales. Como ya decíamos, la miel de abeja, el polen, el propóleo, la cera. Y también dentro de esto, aquí tenemos nosotros, además de nosotros como consultor, también está Copamen, que ya ha diversificado sus productos. Tenemos aquí el hidromiel, el champú, la miel en diferentes presentaciones, la miel con polen, la crema y los jabones con miel y otros aditivos. En este caso utilizamos lo que es el café, el limón, el carbón activado, utilizamos la avena y la sábila. Nosotros hemos llamado al hidromiel como uno de nuestros productos estrella, además de la miel, porque han habido muchos jóvenes dentro de los cursos de formación del ICRU que en sus micronegocios o sus ideas de negocio están basados en lo que es la elaboración y la comercialización del hidromiel. Y creo que dentro de estos cursos que nosotros como cooperativa hemos tenido una buena experiencia, ha sido muy demandado por nuestros clientes y consumidores de este producto, ya que el hidromiel es una bebida alcohólica de manera artesanal, es muy parecida a lo que es el vino. Nosotros hemos elaborado el hidromiel dándole un tiempo determinado. Por ejemplo, hay quienes lo hacen y lo sacan 15 días, le dan 15 días de fermentación, hay quienes le dan 21 días de fermentación, un mes y hasta 45 días. Nosotros aquí tenemos esta presentación, hemos hecho el hidromiel y lo hemos dejado por 30 días, pero tenemos esta presentación que le dimos 5 meses y hemos visto la diferencia en el color y hasta en el gusto. Lástima que son muchos si no les hubiéramos dado a probar. Los requerimientos para la elaboración del hidromiel, la miel de avena, agua purificada, bentonita, que es un preservante, la levadura para uso, ya sea levadura de pan o de cerveza, y la fruta de temporada. Sabemos que la maracuyá no es todo el tiempo que vamos a tener, entonces utilizamos ya sea la maracuyá, fresa, piña, nance, naranja. También hemos utilizado la flor de Jamaica, en este caso tenemos de flor de Jamaica, creo que es de maracuyá, y hemos hecho también lo que es el hidromiel de melocotón, o fruta de melocotón. Bueno, aquí también en la presentación pues ya están algunos de los productos que ya mencionamos, el champú, el licor a base de miel y limón, el alcohol gel, un extracto de propóleo, la miel. En esta presentación pues nosotros tenemos, serían 5 presentaciones. Tenemos la peladora a base de cera purificada. Este es otro de los productos. Nosotros hacemos lo que es la purificación de los opérculos en tiempo cuando hacemos las cosechas o cuando tenemos panales, hacemos cambios de panales de las colmenas. Y los jabones que hemos hecho en diferentes presentaciones y con diferentes aditivos, porque hay clientes de que prefieren el jabón de limón. También ha sido muy utilizado por esto del uso de la mascarilla. Muchas personas les provoca alergia y utilizan lo que es el jabón de miel y limón. Muchas gracias por su atención. Creo que me gustaría más animar a las mujeres. Creo que cuando iniciamos en años anteriores, las mujeres no sabíamos lo que era la apicultura. Se conocía como uno de los trabajos más para hombres y como que las mujeres pues, no podíamos trabajar este rubro. Sin embargo, ahora creo que la mayoría somos mujeres que trabajamos también en el rubro de la apicultura y que no nos hemos quedado pues, atrás. Hemos sido ejemplo también para otras mujeres, para que trabajen, y a través de estos cursos de formación el involucramiento de las mujeres ha sido muy efectivo, ya que Cada día pues hay más mujeres más interesadas en trabajar lo que es el blog de la apicultura y seguir diversificando. También tomando en cuenta la ponencia de los compañeros anteriores, llamaría que son todos los apicultores y apicultoras que son protectores y protectoras del medio ambiente al hacer, realizar el manejo y el cuidado de las colmenas, porque aún existen en nuestras comunidades personas de que se dedican a ir a le llaman ellos, castrar colmenas y utilizan lo que es el humo y después provocan lo que son los insectos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por validarme. Ahora sí me reivindico con el nombre que me había dado mal y hasta ella lo había cambiado. Bien, es parte de la dinámica, ¿no? A ver si estamos despiertos, decía un amigo. Bien.